A ver. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de haber estado pensando en qué hacer con mi vida. Y voy a intentarlo. No tú, no tú. Necesito un herrero. Vale, aunque creo que tú no me ahorras absolutamente nada. Y tú tampoco me das mucho nada. Me das el hacha, pero no me das pico. Eso me jode un poco, tío. No escucho al zombie. Está el zombie. Sí, sí, sí que está, sí, sí que está. Sí que está. Oh, zumbitos está, creo que sí, antes lo he escuchado. Tengo comida, tengo un hacha, vamos a intentar reparar el pico. Espérate, eso que tengo 200 niños aquí. Espero que no me sigan. Ya sé que es joder un pico con un pico, pero bueno. Bueno, llevo esto de hierro. Luego cuando vaya por el dragón he cogido lana de todos tipos de ovejas que tengo. He llevado también un... Igualmente tengo un traje allí. Dormiré en el mismo... Y voy a intentar ganar al dragón. Si me muero, probablemente. No sé por qué llevo unas tijeras. Ah, sí, porque corté... He cortado más lana. No ahora, sino antes. Ahí llevo en las esmeraldas. Soy tonto. Bueno, a ver si me acuerdo de dejarlas donde corresponden. A ver. Y lo bueno de tener... Ay, se ve así, tenía dos. Yo decía, ¿para qué quiero dos? Literal. Ay, sí, me muero de hambre. Y esta sí que la voy a tirar, la flecha. Joder, así se te spawnea. Tengo pan. A lo mejor me llevo la mitad. Me llevo la mitad. Pero bueno, con... No sé si he visitado el Nether. Creo que no. No me suena de haber visitado el Nether. No me suena haber visitado el Nether. Ah, voy a dejar las esmeraldas, las minecarts, las estas. Llevo flechas. Llevaré el escudo, el tótem. No lo voy a llevar. El barco. Llevaré solo uno, si en ese caso. Llevo el cubo con agua. Te diría haber llevado otro. No, tengo hierro. Tengo hierro. Tengo hierro. Tengo hierro y a lo mejor lo puedo utilizar. Tengo esta. Tengo otras botas, por si acaso, en ese sentido. Tengo buenas pociones que hice. No sé para qué quiero palos, pero de momento los dejaré. Llevaré el hacha malo. Llevaré la espada, la única espada que tengo. Y me vestiré de con este gran peto. Porque este lo pienso dejar aquí. Y luego iré con este. Iré con este. Porque sé que voy a morir. Sé que debería haber cogido otro arco, Ma, pero como voy a hacer camas, a lo mejor de momento. Va a hacer la mitad de camas. Que puedo hacer a lo mejor por aquí. Así que
Voy a coger las todas y voy a hacer todo tipo de camas que pueda y más. Ya voy a pulsar con la roja esa. No me deja eso. Bueno, no me deja con todas. Ya me llevo. Ya, me llevo. Que debería colocar esto. Por lo menos. Cama. Cama. Vale, llevo. Hay unas cuantas aquí, ¿eh? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Así necesito hacer otro cofre. Para dejar aquí las lanas. Y no llevar tanta madera. ¿Cuáles llevaba yo de madera? Ah, si con llevar el pico valdría, ¿no? Si pico es sin, pues por si tengo que acabar a coger alguna cosa y demás. Ya debería haberme cogido un pico de más. Pero bueno, tengo hierro. Tengo hierro. Tengo hierro, pero no tengo mucho, ¿eh? Debería haber cogido más. Es que probablemente muera, ¿eh? Incluso con las camas, probablemente es que me mate a mí mismo con las camas. Pues os llevaré lo menos posible. El mechero. También lo dejo. Incluso puede que no lleve tanto pan. Mejor el agua no lo llevo, ¿eh? El agua no lo voy a llevar. Es que el agua no lo voy a llevar. Voy a llevar la poción de caída lenta. No es que el agua tengo que llevarlo, es que el agua tengo que llevarlo sí o sí, porque es que me va a tirar el dragón. Aunque hacer el. Esto es de regeneración, esto es de fuerza. De momento me llevo de poción de caída lenta. Y algo de madera a lo mejor. Me llevo 64. Pero voy a picar toda la parte. Toda la parte de abajo si puedo, sí. No puedo pulsar 5 veces. Esa casi no, ¿eh? ¿Estoy preparado? No. La verdad es que no. Uno no nace preparado. Moriré. Probablemente. Esta quizás sea la última aventura que haga Manuel. Si gano el dragón, si Manuel gana el dragón, suscribíos. En serio. O sea, pues no he dormido. Se estableció punto de reparación. Es por la noche. Vale. Ya una vez descansados. Vamos allá. ¿Se acabó? Probablemente.
Estoy en un cuadrado, vale. Ok. Y la primera vez que entro. Y probablemente la última. Él ya sabe que estoy aquí. Lo bueno es que él no me puede atacar estando aquí abajo. Vale, vamos a ver qué distancia está. No me he tenido claro las flechas. Se va a intentar destruir los estos. Voy a intentar que cuando él baje. Cada vez se oye más fuerte, tío. Buah, es que quita muchísimo. O sea, ¿de qué dificultad estoy? Uy, si es que estoy en difícil. Voy a ponerlo normal. Si no, voy a construir otra. A lo mejor lo lógico sería intentar construir no sé cuántas salidas y entradas, ¿sabes? Por si quiero escapar. Okay. A salir por aquí, venga. Es que no lo llevo. Es que no llegó. Tío, eso no vale. Bueno, a lo mejor puede que haya volado. Joder, con la esa. Pues sí, mira. ¿Dónde está lo? El centro. Técnicamente tiene que estar por aquí. Ah, mira. Está por aquí.
No me deja poner la cama de mierda. Que me ha matado. Que si voy con las... ¿Dónde está el arco de mierda? Que si voy con el arco me va a matar, tío. Si voy con el arco me va a matar. Igual, o sea... Yo voy a llevarme... Otro de... No, es que no me puedo llevar este, coño, joder. Que la... Tengo que destruirlas todas, tengo que destruirlas todas de alguna manera. Y es que... ¡Ugh! No me deja poner las camas. No me deja poner las camas. Tío. Esto me jode, encima no tengo pico. Esta la... Tararó. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la... La esta, joder, de mierda? ¿Dónde está la que he puesto madera, joder, de mierda, hola? No tengo ni puta idea, tío. ¿Dónde he puesto la...? ¿Antes la he visto, joder? Yo no la veo, ¿dónde? ¿Dónde he puesto yo mi torre de infantería? No veo, tío. No veo nada, tío. ¡Ah! ¡Qué asco de mierda! Ah, sí es esa. Joder, me cago en la... ¿Ves? Es que no encuentro ni siquiera ni yo dónde estoy. Ah, vale, creo que no está todo perdido. Venga, calla. Vale, ¿qué voy a hacer yo? ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde está el hacha? A ver, coño, que no sé dónde está el hacha. No tengo el hacha, tío. No sé dónde está el hacha. A ver, todo. Y tú. No sé. Ah, se está aquí, concha tu madre. Es que no. Como no veo, no estoy totalmente nervioso. A ver, ¿dónde está el hacha de mierda? A ver, esto... No, esto va aquí, esto va aquí. Esto va aquí, esto va aquí. No, esto... Joder, esto va aquí. Esto va aquí, esto va aquí y esto va aquí. Joder. Ah.
Vale. He destruido esta y esta. ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? No, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está donde he muerto? Joder. Ahí está. He destruido esta, ¿no? Vale. ¿Y mis flechas? Ah, vale, están ahí. A ver. ¿Dónde está mi espada? Joder. Que ya sabía yo que iba a morir, coño. Si es que me mata enseguida igualmente. Entre que no sé dónde está el agua y entre que no sé dónde estoy yo. Ok. Oye, yo no les he hecho nada, ¿eh? ¿Dónde está mi comida, coño? Dos, venga. Ñam, 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 ñam. Ñam, 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 ñam. Ñam, 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 ñam. Necesito eso, bajar. Siguiente, siguiente, siguiente. No, me cago en la vida de mierda. Ay, no. Creo que se ha caído encima. No sé dónde habrá caído mi... A mis cosas. A saber dónde están. Ah, necesito pausar el juego. Estoy muriendo. Vale. Voy a guardar. Espérate.
No sea que no se guarde. Y así, mientras se carga el mundo, me relajo. Vale, creo que he recuperado todo, ¿vale? Y me he escondido otra vez en el sitio donde he abierto. No sé si tomarme ahora la poción de esta. Porque hay dos que son de acero, inoxidable, y a lo mejor me tiro. No son muy altas por lo que he visto. Yo creía que se habían perdido, fíjate tú. Fíjate tú. Vamos. Es que... Uf. Vale, ¿cuáles son? Son esta y esa las que tengo que subir, si eso. Espérate. Que este... Está aquí. Está aquí el hijo de puta. No, 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 puta mierda, hijo de puta. Que si más me persigue. Joder, ¿qué pasa? No sube. ¿Dónde está la...? Tiene que estar por aquí. Bueno, ¿es esta o es esa? Joder, si es que tampoco son muchas más. Ah, es esta, joder. No me deja ni respirar tranquilo. A ver, ¿cuál es? Es... No, he puesto al 2, coño. Ahora está entretenido, joder, tío. No, no, ahora no. Joder, no me deja, tío. A ver, espérate. A ver. A ver. No me va a dejar quitar la puñetera chisma de mierda. Pensaba que no tenía flechas. Vale. No, es que... A ver. Creo que ahora está lejos, no le oigo. Vale, ahora sí que lo oigo. Venga, pero sí, tampoco estaba muy alto. Digo, bueno, a lo mejor me quedo con una vida. Y es que da igual. Es que... Joder, me cago en la vida. Es que voy a dar igual, es que voy a dar igual, exactamente. ¿Dónde está la que me queda? Es esta y esa. ¿Dónde está? Que no se ha ido al precipicio.
Vale, a ver, espérate. A ver, a ver. Espérate. A ver. Que no... Este aquí, este aquí, este aquí, este aquí. Las camas ya al final y al cabo da igual, si es que... Voy a intentar subir. Intentar destruir la última que me queda abierta. Qué malo soy. Oye, ¿eh? ¿Dónde está mi comida? Oh. Oye, ¿eh? Con su puta vida de mierda, hijos de puta. Ni siquiera sabían por qué me seguían. Si no se miraban los ojos. Sea porque a lo mejor era la flecha de ellas. Una de ellas, a lo mejor. Yo qué sé qué. Es que ya no tengo ni idea de dónde he muerto encima. Joder, ahora como para buscarlo, tío. Putos senders más de mierda, qué asco que dan. Encima no tenía el puto. Ah, pero. Me he quedado encasillado, tío. ¿Dónde está mi... Este, joder. ¿Dónde está? Es que como. A ver, espera. Como encima. Control, no. Era. Gráfico. Estás a 0 chunks. No veo nada. Es que encima tampoco veo nada. Oh, mira, que viene un... Tengo una perla y no sé cómo. Pero... ¿Dónde está mi...? Ah. Ya sé yo que corrí en alguna... Dirección. A ver. A ver. Ya, que necesito. 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 Necesitos. No, no, es que. Es que aunque necesite comida, no necesito comida. Aunque no ne que necesite esto, no necesito esto. A ver, ¿cuál me queda? Es que me queda solo uno, creo. ¿En serio? Joder, con el puñetero Enderman. Qué asco que dan. Pero... Pero si no les he mirado. Putos otakus de mierda que no se bañen con agua. Y encima el agua iba por todos los lados menos por donde yo quería que fuera. Entre el dragón y su puta madre. A ver, otra vez de... Que me dispara el hijo de puta. Ahora no me digáis que se he mirado yo.
Creo que es el 5, ¿eh? Sí. No, o sea, que necesito... Venga. Venga, coño, joder, puta mierda. No, 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 puta mierda, qué asco de puto da. Encima no lo he destruido, encima me cago en su puta vida, qué asco. No, o sea, que necesito el puñetero arco de mierda. Pues se está regenerando con algo. Ay, no, joder, que se está regenerando con esa de allí. Joder. Pensaba que la había destruido. Encima me quedan. Ya no, creo que no sé. Necesito flechas, tío. No, no es bueno que me quede ahí mucho tiempo.
Debería haber ido por detrás. Queda poco. Queda poco. Ahí no he cogido. Vale, da igual, no me he dado. Me cago en su puta vida. Un segundo. Me están tocando los huevos. Espérate, espérate. Hijo, ya tendrás oportunidad de joderme. Segundo. Ay, Dios. Qué pesadilla. Deben dar más de mierda. ¿Dónde está mi agua de mierda? Aquí. Joder, déjame estructurar algo. Dios. Ah. Ahora. Volver al juego. Creo que no he jodido mucho el sistema. Pero que es que. Dios, qué pesado. Pesados. Pesados, putos otakus de mierda. Las mías se. ¡Ey! ¡Me ha mirado! Encima no le quito mucho. Joder. Está muy lejos, tío. Va a bajar. Pero si le he dado. Joder, ya empezamos, tío. Cállate. Déjame un segundo. ¿Podré matarle a camas? Creo que yo no tengo flechas. No. Tengo dos. ¿Baja? ¿Bajará o no bajará? Voy a intentar matarle con las camas que tengo. ¿Bajará o no bajará? Es que ya me están atando los Endermans todo el rato. Se ponen en el medio, se estorban más que hacen. Venga, baja. Baja, guacho, que tampoco puedo hacer mucho. Ven, baja. Ay, Dios mío. Es tontito encima. Tampoco puedo hacer mucho. Ah, si hace esto es que va a bajar.
Falla. Me ponen la maldita madera, joder, gilipollas. Pesado el dragón. Ahora. Ven. Ven, ven. Te voy a poner otra cama. Hoy vas a dormir muy bien. Luego, espérate, que no creo que vaya a matar al dragón con esa cama. Joder, las camas que me queman, quiero decir. Bah. Ah, encima me la quita el hijo de puta. No. Me estaba dando el cliff y no. Bueno, no me voy a llevar todas. Si no, no me quedo sin ellas. ¿Qué iba a llevar yo? Si eso. Voy a llevar otro de estos. Y más camas. Unas cuantas más. A lo mejor me llevo el hacha, ¿eh? No sé dónde me ha llevado, ¿eh? Eso sí que no. Eso sí que no lo sé. Creo que por. Que por aquí. Sí. Sí. Me ha llevado ahí. Yo pensaba que iba a llegar. O sea que no iba a morirme. Pero bueno, a ver, espérate. 1, 2, 3, 4. Vale. Ah, un. Bueno, no me da tiempo. Pensaba que sí, me iba a dar tiempo, pero no. Es que se vive en 8.000 segundos, tardan mucho en bebérselo. También es que para eso. Y antes sí que me habría dicho lo del el este, pero no me ha dejado, no sé por qué. Luego me. Eso.
Me cago en la vida. Vea, ¿dónde está mi hacha, coño de mierda? No tengo el arco. Claro, tengo que tener el arco en alguna parte. ¿Dónde está el arco? No, da igual. Puede que se haya caído. Pues sí, realmente se cayó. No tengo el arco, no. No. Poco difícil lo tengo, pero bueno. A ver, Por fin. Con hierro, ¿eh? La cosa es ahora coger el huevo. La cosa es... Me voy a tardar mucho. No tengo pico. Creo que se ha ido con el arco, ¿eh? LOL.
LOL. ¿Habéis escuchado que cómo es que se lagueaba? La verdad es que no tiene sentido el final, ¿eh? Es como veo este jugador. I see the player, you mean. O sea, veo el jugador, ¿sabes? Mané, call it, bla, bla, bla. Sí, ten cuidado. Ha alcanzado el nivel más alto ahora. Y no, y puede leer nuestros pensamientos. No importa. Things we are part of the game. Cree que somos parte del juego. Me gusta este jugador. Ha jugado bien. No se rindió. Estaba leyendo nuestros pensamientos, aunque they are words on the screen, aunque estén en una pantalla. Así es como elige, en plan, imaginar básicamente esas cosas. En plan, es tan profundo en el sueño del juego, básicamente. Las palabras son maravillosas interfaces, muy flexibles y aterradoras cuando básicamente la realidad detrás de la pantalla. No tiene mucho sentido realmente. Si te miras en la traducción, al fin y al cabo, no te dice nada realmente. No te dice nada sobre la historia. Dice, if work advancing others, just call a true world in the fall of the blue blue. I'm greeted with all the blue blue for blue blue in the blue blue. It cannot read that thought. No, has not yet achieved this highest layer level. That is must achieve in the long dream of life, not the short dream of a game. Does it know that we love it? That the universe is kind? Sometimes, through the noise of its thoughts, it hears the universe, yes. But there are times it is sad. In the long dream, in the greatest walls of North Summer, and its sievers and the black sand, blah blah blah, created for reality. Chukurun, sorrow, blah 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 blah, the sorrow, and blah blah blah, the fear. It read our thoughts. Sometimes I do not care. Sometimes I wish to tell them this world you must take for your truth is merely blah 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 and blah blah blah. I wish they to tell them that they are blah 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 in the blah blah blah. They see solely the of reality in their long dream, and yet they play the game, bla 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 bla. No se puede aceptar. Bueno. En fin. En fin. Al final no he utilizado las otras. Pensaba mejor utilizarlas en el momento final, yo que sé qué. Pero he pensado de que a lo mejor las perdería, o perdería tanto el tótem de la inmortalidad como las otras tantísimas cosas. Pues hombre. A ver, cama fuera, vagoneta fuera, vagoneta fuera. Esto fuera. Fuera, fuera, fuera. Y me voy a poner este, este, este y este. Incluso este, quién sabe si lo tiraré. Ah, el tótem, la inmortalidad, necesito. Este no, esto no, esto sí. Hierro sí, a lo mejor. La lana no. Esto tampoco. Sí, la lana no. Esto quizá. El pan sí. Esto sí. El huevo sí. La roble. Ya es que he dejado mucha cama. A ver.
A lo mejor la vagon... No, una vagoneta, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué me escribe? Cosas de historias y demás. Y nunca mejor dicho. ¿Es el final de la serie? Pues vale. Pues en un principio, quién sabe. ¿Quién sabe? A lo mejor. Si le he ganado al dragón. Tengo el huevo. ¿Qué más quiero? Joder, pesado. No sé si tengo aquí la espada. ¿Dónde se han ido? Se le ha caído. Ah, no, si es que han cruzado. Ven, aquí Batman. Son murciélagos que han escapado de Latinoamérica. En fin. Vámonos a casa. Ah, no, si no es esta. Claro. Si, ¿qué hago? Si aquí no es la casa. Si esta no es la casa, esto es para el otro tren. Estaba pensando yo. Ah, voy a guardar esto. Las 200 camas no sé qué hacer con ellas. Tirarlas, claro. Sería lo lógico. No es para que quiera tanta cama. Como si no se hacen tres, claro. Tengo que dignifo, claro. Tengo una debilidad.
Bueno, lo importante es que he gastado todo. Esto igualmente. Ah, madera, claro. Si es que la madera. No sé si era de aquí, pero bueno. Hay los cofres. Que no sé por qué lleva tanto cofre. Ah, sí, por si necesitaba guardar más cosas. Ahora. Que voy a guardar el de fuerza. Este. Y a lo mejor pongo el huevo de dragón arriba, ¿eh? Uy, casi. Pues ahí está. Bueno. Se debe ser transportado ahí. ¿Lo sabe teletransportado? Oh, mira. Ay, si es que no tengo pico, claro. Ah, pero espérate, que necesito un pico. Este mismo ahora. Yo podría haber llevado este. Bueno, ya que voy a dejar las camas, ay,
Si pongo el huevo, sé que casi no se ve esto de aquí. Si donde lo pongo aquí, ese, ni si casi ni se aprecia en ese sentido, pero sabemos todos que está ahí. Ahí escondidito. Pues bien, yo creo que ya está. Ay, Dios mío. Madre mía. Qué cansancio mental. Sí. Ah, será. Sí. 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 Ey, sí. Sí. Tú y sois iguales. Ya, por eso te llamé Greggy, a lo mejor. Tú eres Groyu. Tú eres... Este es heterocromático, así que le voy a llamar colorín. Y este... Manchas. Greggy, la copia de Greggy, colorín. Y manchis. Y manchis. Ay, Dios. No sé si pienso hacer algo más hoy, aparte de matar el dragón. Va a visitar a zombidos. Bueno, ah no. Ahora son bienvenidos. Pero es zombidos. Son bienvenidos. Y el otro, que creo que también tiene nombre. Pero nunca me acuerdo cómo se llama el otro. Diría construir escaleras, ahora que lo ven, pienso. De estas de mano mismamente. Creo que tengo palos. Mira un arco. Palos. 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 Palos, no, aquí no hay. Palos, no, aquí no hay. Palos, no, aquí no hay. Palos, no. Y palos. Pues nada, hacer escaleras de mano. Ah, como se puede. A ver. Pues... Y lo dejaré. Bueno. Bueno, si quiero subir al techo, no me hace falta subir. ¿Para qué?
Bueno, creo que por hoy está bien. Creo que se también le vi en algún momento. Va, vamos a tener una vista antes de irnos, antes de lo que es mi casa. Ah, ahí está, con la banderita de España. No sé si será el final de la serie, la verdad. En parte quería terminarla matando al dragón. Y bueno, por lo menos lo he hecho, que es poco. Uf, cuánto hierro tengo. Mejor no lo pierdo. Espérate. Ahí tengo un montón de fantasmitas. Ah, que tengo que... A ver... Equipa. Equipa. Ahora sí. Vale, mejor no me suicido con esto. Ahora sí. No, no me voy a suicidar. Si tengo el tótem, tontos. Que tengo 62 de... Eso. Bueno, pero mira, voy a despedirme. Con la skin. Ahora sí. Como si fuera Vegeta 777. Espera, ah. Ahí, perfecto. Bueno, locos. Ya nada. Creo que es el final. El final de la era. He ganado al dragón. Aunque poniendo en un pacífico, porque básicamente me jodía. Básicamente los Endermans cada 2x3. Así he destruido las torres. Así igualmente podría haberle ganado, aunque sea combatiéndole, o sea, muriendo 700 veces más. Probablemente no me iba a rendir al fin y al cabo. Por lo menos no me iba a ir hasta que acabase con el dragón. Ya sea en fácil, ya sea en difícil, ya sea yo que sé qué. Creo que lo he vuelto a poner en difícil. Ah, no. Qué raro. ¿Hubiera intentado ser en difícil? No. La verdad es que no. Pero bueno. Soy un noob, así que me da igual. Tener que admitirlo. Da igual. Lo importante es que he acabado con el dragón, sí o sí. De una forma o de otra. No sé cómo hace la gente lo de las camas. La verdad. Pero lo ha hecho. Y eso es lo importante. Fin. En fin. Si es que eres, os suscribís. Si no, no. Tengo todavía series con Akan de Morcelest. Y claro. Por lo menos intentar hacerla. Y a lo mejor intentar matar el canal. Poco a poco, poco a poco. Hasta que se muera. Claro. Y cuando se muera, no estaré aquí. Estaré en Inspired. Que por cierto, hablando de Inspired. Esto está grabando. Perfecto. Que no sé cómo se decía vagoneta. Antes de irnos, un poco de spam. Y es que Paisaje Errático ya está en Inspire. Jessica también, como me ha ayudado bastante. Bueno, psicológicamente.
¿Tenéis el primer capítulo? Totalmente gratuito. ¿No le has dado like aquí? No. Está totalmente gratis el primer capítulo. El segundo capítulo, aunque yo puedo darle, os voy a dejar un pick. Un pick. ¿Sabes? Un tururururu. Y tururururu. Si queréis el libro entero, de momento solo he publicado dos, tres capítulos de los 46 que van a haber, aunque he puesto solo 29 de momento porque todavía estoy editando este. Pero sí. O sea, no os preocupéis que son 46 capítulos. O sea, son 128.000 y pico palabras. O 126.000 o más de 100.000 palabras. 1,99. No os digo de broma. Solo 1,99. Bueno, a lo mejor un poco más por las transacciones y demás, que son 2 y pico, 40 y pico. Creo, ¿eh? Creo que te hacen cobrar de más por lo que sea. Pero más o menos lo quise poner a 1,99. Y tengo otras, tengo otras. La última pesadilla que me han puesto en 49 en horror. Le reina de Crepúsculo, que es de pan con, que fue para un concurso. Las poesías en las que se basan esto. Realmente, aunque hay que interpretar mucho, en teoría, esto se basa en esto, aunque estas están en inglés y hay que interpretarlas mucho y hay cosas que cambian y que no tienen nada que ver. Navegar hacia la inmortalidad, 6 en aventura, paraíso de roto que era la de Nailed, he añadido 11 más. Hay... ¿Eran 60? Pues... Aunque lo de Nailed, lo del Nephilim, todo eso... Ya no es más, porque esta no es, no tiene nada que ver ya, ni tampoco esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. No tiene que ver ninguna de estas. En Nailed murió lo de la aventura inefable o en la Symphony of Satellites. No creo en cuál. No tiene nada que ver. Esto es tristeza, esto es medio epopeya, esto es felicidad, más o menos, aunque se llama entropía, ciertamente es bastante más o menos bonita. Esto es, hice para Twitter entre la gente que me seguía. Del juego Honkai, que más o menos me está gustando. Para un concurso que lo hice aquí en Spire, que luego lo puse aquí porque es una poesía. Que gané en primer puesto. Igualmente, aunque no hubiera ganado, estaría aquí. La de Sendero de Luz Crepuscular, que esta está muy chula, esta también es bonita, esta es de tristeza, esta es del Navagar hacia la inmortalidad, pero en poesía. Siete Torres Negras, que esta es una epopeya magnífica. Esta tenéis que leerla sí o sí, porque me costó bastante, y esta también es muy bonita. Hay dos de tristeza, que es la de Río Lágrimas y la de Destrozado en Pedazos, y hay dos o tres bonitas que son la de Entropía, el Sendero de Luz Crepuscular, la Viento Otoñal. Todo esto, 71 poesías gratuitas, 160 y pico minutos, o sea, no os podéis quejar que traigo contenido gratuito. Sí, la mayoría de ellos son poesía, pero poneos tú, vosotros, a poneros a escribir, espérate. ¿Cuánto es las siete torres negras? Sí, aunque ponga aquí 13 minutos, creo que eran 7 y pico. O sea, quitarle la traducción al español. Quitarle de aquí todo esto. Pues es todo esto. O sea, es turururururu. El segundo acto es en español. Turururururu. Y el tercer acto, en la mayoría, es en inglés. Ya bueno, que su mayoría es italiano, inglés, inglés, inglés. Aquí hay cuatro chismas en español: inglés, español, italiano, inglés. Por aquí creo que hay algo español, sí. Inglés,
español. Y esto, todo el segundo acto es en español. Todo, 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 todo está en español. Y esto en la mayoría es en inglés. Esto, estas partes aquí. O sea, hay muy poco de italiano, ¿eh? Lo último es iluminados somos, elegidos por el cosmos, bla, 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 pero en latín. ¿Por qué? Yo qué sé. Pues por terminarlo de alguna manera, más o menos se pica ahí, porque todos sabemos que el latín es básicamente la lengua de los muertos. En fin, Inspire. Me podéis buscar con este link, ¿vale? Getinspire.com es you, Manuel Colit. Y eso, está solo 1,99, 2 euros. Más o menos. 2 euros. Que es que eso no te vale ni un cómic. Que vale más un cómic. Que vale 2,20. 2 euros, ¿sí? 100.000 palabras. En fin. Espero que os guste. Si eso. ¿Vale? Y una vez hecho el spam, ya os puedo dejar. Este también está chulo. Y esta, aunque es bastante antigua, la saga, y tendría que hacer el segundo, algún momento. Pues está bastante chula. En fin, este es el mayor proyecto que he tenido hasta ahora. Y uno de los que más me gustan, paisaje errático, me gustó mucho hacerla. Mucho. En serio, en serio. No es Shakespeare, ¿vale? No soy Shakespeare. Por eso tampoco lo he puesto muy caro. 1,99 son 2 euros. 2 euros de nada. Para 100.000 palabras. Para casi haber estado un año y medio escribiendo. En fin. Gracias. Chao.